Hola cotidianos, ¿cómo se encuentran hoy? Pues miren, hoy les vamos a mostrar cómo es el Hotel Tesoro aquí en Ixtapa. Así que pues acompáñenos y vean qué tal están las instalaciones. Bueno, aquí entrando tenemos lo que es el baño. Aquí está la regadera, lo que le llaman el trono, el lavadero, los lavamanos. Aquí de este lado tenemos lo que es el closet con unos ganchitos y la caja fuerte. Y aquí ya está lo que es la habitación con dos camas. Pues venimos tres, como siempre andamos como en familia. Aquí se va a quedar mi hija y ella escogió, y ella, mi esposa y yo. Y vemos que tiene una mesita de trabajo, su pantalla. Aquí hay un frigobar. Está vacío, no trae nada. Ni siquiera agüita nos dejaron, pero bueno. No, pero dijeron que ahorita van a traer. Ok. Botellitas. Y pues ya los cajones donde vamos a guardar nuestras cosas. Bueno, pues esta es la habitación. Así que sean bienvenidos al Hotel Ixtapa Tesoro. Pues miren, esta es la entrada principal del Hotel Tesoro aquí en Ixtapa. Aquí esta parte es la recepción donde nos asignan la habitación. Ahorita se las vamos a mostrar. Cuenta con elevadores. Todo esto es el lobby. Y aquí es la foto para el Instagram. Y aquí a un ladito salimos a la zona para ir a la alberca. Y aquí entrando podemos encontrar lo que es la tienda de souvenirs, o donde encuentran sus refresquitos, sus juguitos, su bloqueador, su traje de baño. Y pues ya verán aquí lo que puedan encontrar. Aquí hay otro acceso a la alberca, pues vamos a entrar por aquí. Pasando estas escaleritas. Y aquí vamos rumbo a la zona de la alberca con esta preciosa vista. Que tenemos que es el mar, miren. Después de esta alberca está el mar. Pues aquí ya bajando del hotel, aquí está el acceso a la playita, miren. Y aquí tenemos lo que es la zona del mar. Y aquí vemos las condiciones para entrar al agua. Negro significa no nadar, rojo peligro, amarillo precaución y verde está bueno. Para que vean, miren lo que nos tocó hoy. Así que pues nada más, pues la bandera aquí está.
es bandera negra, así que debemos de tener mucho cuidado para meternos al mar, por lo menos nos vamos a mojar los pies. Pues como pueden ver, venimos en temporada de lluvias y pues las condiciones están un poquito extremas. Para meternos a nadar tranquilamente pues no se puede, únicamente pues para mojarnos los pies y disfrutar un poquitito de este mar. Y esta es la parte de la playa de aquí del Hotel Tesoro. Aquí están las escaleritas. Y vemos aquí lo que tenemos, unas ensaladas, una barrita aquí de ensaladas, frutitas, todo se ve riquísimo. Y aquí estamos viendo que tenemos risotto con champiñones, pollo a la cacerola, elotes con tocino, espagueti, pomodoro, papas al horno, cerdo a la vizcaína, penacho de plátano y croquetas papas, verduras al vapor, res a la vino tinto, pescado de salsa en alcaparras, lasaña a la boloñesa y tortillitas. Y aquí vemos la barra de los panes. Vemos que hay sopa minestral y crema florentina. Estamos viendo que hay una barra donde están las patas al gusto y pierna de res. Así que aquí podemos pedir, es parte de eso. Pues yo me serví una crema florentina, al parecer es un menú italiano. ¿Tú qué te serviste? Papas, verduras al vapor y lasaña. Y lasaña, ¡ay, qué rico! ¿Y tú? Carne de res con nopales, pescado a la veracruzana y lasaña. ¡Ay, qué rico! Vamos a ver, por así que provechito. Este restaurante es el principal y tiene vista al mar, miren. Aquí la alberquita y vista al mar. Y me serví un pescado en alcaparras con unas papitas doraditas. Y también en la noche está esta barra aquí en el lobby
donde pueden pedir su bebida también. Aquí está la barra para desayunar hoy. Miren, hay frutita, compota de piña con papas. Y las frutas tradicionales, melón, papaya. ¿Sí? Y gelatina de chocolate, miren, se ve bien rica, tipo mosaico. Y también hay leche, chocomil, jugo de papaya, jugo verde, jugo de toronja, jugo de sandía y de naranja. Y guisados hay chilaquiles, frijolitos, rojos y otros chilaquiles verdes, huevo revuelto con pollo estofado, pambacitos, o pan chiquitos, chicharrones salsa verde, molletes, fajitas. Hola, buenos días. Ahorita paso. Sí, también vemos que hay plátano frito, sándwich, salchichas, tacos de queso, pan francés, papa en gajo, waffles, huevo de salsa roja y hot cakes. Ahorita vemos que escogemos. Y también aquí hay bolillitos, panqué, ahora sí, para que tomen un cafecito, todos estos panes que hay. Aquí está la sección de huevos al gusto, así que ustedes piden su huevo como quieran. Miren, aquí están los ingredientes y los huevitos. Y pues ve, este es el desayuno del día de hoy. Miren, fajitas y chicharrón. Acá una papaya, pambazo, chilaquiles y huevo. Frijoles. Y jugo verde para todo. Para la dieta. También el hotel cuenta con una cancha de voleibol playero, miren, aquí está. Y aquí a un ladito este columpio, ahorita para la foto del Instagram. Esta es la alberca del Hotel Tesoro. Se ve bastante amplia. Dice que aquí tiene una profundidad de 1.5 metros. Y aquí a un ladito vemos que tiene una especie de jacuzzi, pero no se ve que salgan las burbujitas. Ah, no, sí, de aquel lado se alcanza a ver. Aquí está una especie de jacuzzi también, miren. Y esta es otra sección de la misma alberca. Está más pegada a lo que es la playa del mar.
vamos a entrar ahora sí a la alberca de aquí del tesoro. Vale. Se siente tibiecita. Ayer se sentía más caliente. Miren a dónde me llega. Pues ya llegamos a lo que es a la zona donde uno pisa y parece que va uno flotando. Allá vemos el chapoteadero de los chamacos. Yo ya me voy a meter a ver cómo está la agüita. ¿Sale? Otra peculiaridad que tiene esta alberca es que parece que estás caminando sobre el agua, mira. De este extremo, de este lado, miren aquí estas banquitas de colores para disfrutar también del mar que está ahí enfrente. Y este es el bar que está aquí en la alberca. Esta es la zona donde está la regadera para enjuagarse después de que sale uno de la playa. También aquí está otra regadera para que se enjuaguen toda la arena. Y esta es la vista que tenemos bajando a la playita, miren. Y algo que nos ha encantado es este snack Pelícanos Bar. Y aquí está el reglamento. Y ahorita se los voy a mostrar. Pues aquí ya está, miren, vean toda la barra. Barra de ceviches y mariscos. Camaroncitos, miren. Los postrecitos. Y la barra de ensalada. Frutitas, verduras también. Aquí hay totopos, verduras al vapor, quesadillas, frijoles refritos, filete en finas hierbas, ejotes en salsa roja, miren, estofado de pollo, arroz poblano y pasta en salsa. Y por este otro lado, miren, aquí están los pedazos de pizza y los hot dogs. Y por acá está el bar donde pueden pedir las bebidas que ustedes gusten. Miren, ahí se las muestro. Es unos coctelitos aquí, miren, bien sabroso. A ver cómo sientes tú tu coctelito. ¿De qué es? Pues tiene camarón, pero también tiene como marisco, pescado. Qué rico. Sí, muy sabroso. Así que provechito.
nos dan bebida preparada, la que uno quiera. Yo pedí un pequeñita paloma, miren, un cuervo. Y unas quesadillitas, miren, con un pedacito de pescado y totopos con queso amarillo. Y otro coctelito adornado con ese camaroncito. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Ya les tomamos fotos los camarones? Ya, muchas gracias. ¿Tiene agencia? Un canal de YouTube. Canal de YouTube. Ah, ok. Miren, qué bueno, me gusta. Ok. Entonces, tomando su locación en Ixtapa. Pues así es. ¿De dónde lo visitan? De Querétaro. Ah, ok, muy bien. Bienvenido a su casa. Gracias. Que guste. Sí, gracias. Cómo no, muchas gracias. Y no puede faltar en un snack las papitas fritas y pizza. Y ya llegó el postrecito. Es una gelatina de chocolate y un cubilete de durazno en almíbar. ¡Provechito! ¿Pareció el tesoro de Ixtapa? Pues está muy a gusto, es muy familiar, entonces pues sí se puede como disfrutar un poquito así tranquilo para mí descansar, relajarse, la riquita, los snacks, de la comida. No, está muy agradable, también todos son muy amables aquí, tienen algunas como actividades que también ahora sí que ayudan a que disfrutes tu estancia aquí, como los shows, aquaidomics, fútbol, la red y todo. Está padre. ¿Y tú cómo viste aquí? Está muy bien, es un ambiente familiar, así que pueden traer a sus niños con toda confianza. Y todo está muy bien, los horarios para comer, para desayunar, en la noche el show nocturno, se pone de ambiente, es muy divertido. Y qué otra cosa, bueno, el área de donde está el mar, está padre como para que lo disfruten, para ver, para estarlo viendo y que se relajen, pero está muy bien, se los recomendamos. Y hace mucho sol. Ok, pues es un hotel todo incluido, pero le faltó un detallito. Yo no lo ocupé, pero hay gente que sí lo necesita para trabajar. Faltó el wifi. Ese es el único detalle que le faltó al todo incluido, porque no está todo incluido. En todo lo demás, pues perfecto. Así que pues muchas gracias por haber visto este video hasta el final. Muchas gracias por suscribirse, por darle like y por compartirlo. Así que pues nos vemos en otro lugar, en otro video. Bye. Ay, sí.